Hola, en este momento quiero compartirte unos ejercicios para manos que aprendí en mis clases de Tai Chi. Lo que te puedo decir es que yo los practico con mucha frecuencia y me han parecido extraordinarios y por eso quiero compartírtelos. El primero de ellos es golpear en esta parte de nuestras manos, ambas, utilizar nuestras dos manos. Y este ejercicio lo que nos da es que nos relaja la cara, los ojos, nos desbloquea la nariz y los dientes nos los fortalece. El lado contrario de nuestras manos, al golpetearlas, estamos fortaleciendo nuestros huesos. En la base de las palmas, al golpear, estamos ayudando a la función de los pulmones, utilizando las yemas de los dedos, cada uno con su par. Fortaleciendo el corazón. Si entremezclamos nuestros dedos de esta manera, ayudamos a la circulación. Ahora, golpeteando esta parte de los dedos, estamos equilibrando nuestra digestión. El siguiente es con este huesito, el dedo medio, este huesito. Y en esta parte que es el punto lobo en acupuntura, lo golpeamos y estamos regulando nuestra presión arterial. Y si nos sentimos cansados, nos va a activar. Se hace de los dos lados, de las dos manos. Este es el único ejercicio que se hace en las dos manos. El siguiente nos vamos a golpear así. Y esto nos fortalece las vértebras dorsales y el cuello. Y al final, golpeteando la segunda falange de las manos con su par cada una, esto equilibra el sistema nervioso. Espero les sirva y espero lo puedan hacer. Gracias.